siempre hemos exaltado la figura de la madre. Durante siglos hemos dejado un poquito en la sombra al padre, pero en los últimos 50 años se observa un interés creciente en valorar de nuevo la figura del padre. Esto entonces hace que el padre autoritario, que de pronto vivimos nosotros en nuestra infancia, haya cambiado luego a ser el padre proveedor, el que está pendiente de las necesidades del hogar, para virar en el último tiempo, en los últimos 20 años, al padre participante, es decir, un individuo, generalmente del sexo masculino, igualitario, que comparte no solamente las funciones de la casa, sino también la crianza de sus hijos. Papá significa para mí amor y cariño. Amor, respeto y tranquilidad. ¿Por qué? Porque él me acompaña siempre en las tareas o cuando me quedo sola. Me enseña que no debo pasar la calle sola, que no debo hablar con personas desconocidas. El padre es distinto ahora y será distinto en un futuro. Pero en este momento lo que uno observa es que el padre es alguien enormemente positivo, que está feliz con su rol de padre y que por lo tanto participa con alegría en todas las labores de la crianza. Y ese sello también va a influir en la forma como nuestros hijos serán padres a su vez. Yo confío en mi papá porque él me cuida, él me quiere, él me consiente. También trato de dedicarle un poco de tiempo a la parte afectiva para que sientan que no están solitos y pues que cuentan con un papá que los pueda apoyar en todo lo que necesiten. Creo que ahora se volvió muy importante y eso hace como la cultura de los niños también y deja de ser como un mundo tan machista como el que veníamos viviendo nosotros. Entonces, este rol de padre es una forma de cambiar la sociedad, es una forma de hacer que nuestro mundo sea mucho más participativo y propenso para la convivencia. Buen Comienzo Antioquia reconoce el rol tan importante que tiene el padre en el desarrollo infantil, donde el padre no se ve solamente como ese proveedor económico, sino como ese aliado, ese compañero que cuida, acompaña, ama, protege y potencia el desarrollo del niño y la niña. Lo reconoce desde el momento de la gestación y lo acompaña en su crecimiento. Mi papá significa para mí amor. Mi papi me enseña los números, los colores y me enseña a compartir.